Súper bueno económico, momentos malos Muy mal. económicos. Ha sido una, o sea, una familia que se ha mantenido unida, pero han pasado por todo tipo de experiencias. ¿Tú te acuerdas cuando se fueron a Argentina o no? Yo era chiquitita, no teníamos ni uno, pero jugábamos, lo pasábamos súper bien. Lo que pasa es que en el 80 quedó la cagaca. Quebraron la mayoría de los empresarios, cerraron las fábricas, cerraron las empresas. Y a mí nos trataron muy bien en Argentina, Sí. la verdad. Maravillosamente bien. Yo al año ya estaba haciendo mis café concert. ¿Y cómo fue para ti irte y dejar todo en Chile? ¿Dejar tu familia, No, y dejar la carrera que la estaba, carrera? ¿Sí? ¿Cómo fue para ti eso? Nada, no lo pensé. Había que irse, nomás estaban los hijos, estaba el marido y era lo más. ¿Hay que irse, gordito? Hay que irse. Muchas veces. Jorge, como buen empresario, se quebró varias veces. Quebró varias veces. Varias veces. Y varias veces salimos adelante. Y eso como que me he dado cuenta que en tu vida como que cuando hay que tomar decisiones importantes no las cuestionas mucho, las No, haces nomás. las hacen. No, ¿para qué? ¿Y qué voy a cuestionar? Ándate tú solo, yo me quedo con los niños, te voy a ver cada 3 meses. Estás loco. Se muere Jorge allá sin sus cabros. ¿Y tú cuando llegaste allá fue muy difícil al principio? Sí, fue difícil. Miraba la cordillera todos los días. Uy, fue espantoso. Además, no teníamos nada. ¿Pero se fueron así sin ni uno? Ni uno. Y teniendo esta casa ya, viviendo en una casa chiquitita, me acuerdo que el garage lo hice dormitorio para todos los chicos. O sea, Lo caché un dormían poquitito. todos juntos en el garaje. Claro, los cuatro. ¿Qué les doy de desayuno a ese nivel? Y yo vendía planes de ahorro que se usaba mucho en Argentina. Pero me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a una empresa y esperaba que llegaran. Y Dios grande. Y vendía los planes de ahorro y me venía con cosas, el desayuno y todo. A plata para el día. Pero fíjate que nunca lo noté. Compartíamos el mate, hacíamos asado con los otros. Los 18 de septiembre, olvídate, estaba todo el barrio, argentino, chileno. ¿Y eso afianzó tu matrimonio? Sí. Había dos posibilidades. O se iba a la cresta y me venía yo con los cabros, o esto avanzaba. Y fue así, así. Yo cuando escucho tu historia y ahora entiendo también algunas cosas que tienen que ver con tu vida, que son públicas, como por ejemplo cuando tú fuiste a Vértigo y dijiste lo siguiente. ¿Qué dije? Quiero ir a Jamaica, no a un retiro espiritual. No. Quiero ir a una playa nudista. Quiero ir a tomar el sol. Y quiero tomar el sol con el permiso del Canal 13. ¡Arrájamela! ¡Momentito! Muchas gracias, Teresita. ¡Momentito! ¿Qué es lo que te queda por decir, caramba? Pues, hombre chileno, y si me eligen, van a conocer este cuerpo que no será filete de primer corte, pero es abundante, chiquillo. ¡Eso es! Es que pienso un poco también que eso tiene que ver con tu forma de relacionarte con la vida. O sea, tú eres de tomar decisiones, de hacer las cosas y vivirla a concho. Sí. Y no enredarte con eso. Es que no vale la pena poner. ¿Qué solucionas tú? ¿Te ganaste el premio, no? Me lo gané. ¿Y te fuiste a Jamaica? No, pues. Si no alcanzó para Jamaica la cuestión, era un premio ahí nomás. Siempre me han dado unas manos a mí. Sí, siempre. Yo creo que cuando tú obras bien. Porque debo tener enemigos, anda a saber tú. Debo tener gente que no me quiere, obvio. Pero enemigos no, fíjate. Yo creo que gente que no me quiere, que no me pasa, que es químico la cuestión. Bueno, yo a mí también me pasa. Pero siempre hay ángeles. No, y tú tienes grandes Siempre amigas. hay ángeles. Por ejemplo, hay una amiga que te manda un saludo aquí. A ver. Muy bonito. Hola Teresita, mi sí, vida. soy yo. Sí, yo sé que estás en estos momentos con Martín y todo su equipo regaloneando porque son unos encantos. Sí. Sí, te quiero mucho y eso lo digo públicamente, algo que no es menor. No. ¿Mm? Sí, yo lo Oye, sé. ¿recuerdas cuando andábamos de gira de teatro en el sur? Ya empezó la psicón. Y un día después de función tuvimos que ir a cenar a un restaurante que quedaba al frente del hotel donde estábamos durmiendo. ¿Recuerdas cómo cruzaste Punta esa Arena. calle? Yegua. Lo que pasa es que esta con la Fran García Huidobro, ¿Ya? se chupan hasta el florero y no les pasa nada. Pero nada. Y salen dignas damas las dos. Y yo me hicieron probar, te juro que fue así un pescozado. Pero muy poco. Entonces me agarró el viento, mi ex chica que hay en Punta Arena. ¿Viste? Y yo de repente me empecé.
Fíjate, me cago, me siento como las pelotas, me llevaron a la rastra al hotel. Pero como si hubiera tomado todo. O sea, todo. Y caíste, o sea, caíste, pero. Caí muerta. Y todo el mundo se cagaba la risa, pues si me veían pesar las otras dos. Llegándote a la rastra, a la rastra, a la rastra. Yo mal no me recuerdo. La Katy es, como buena polaca, es muy poco dada. Muy, muy poco dada, muy cerrada, muy estricta en sus sentimientos, muy. Pero de a poquito nos hicimos amigas y es primera vez que yo escucho a la Katy decir te quiero en cámara. Así que te voy a llamar mi negra linda. ¿Le tienes miedo a la muerte? Fíjate que estoy pensando en la muerte. Antes no había pensado en la muerte. ¿Por qué te lo preguntaba? Mira, te voy a mostrar algo que partió con el, al inicio de nuestra conversación y que sé que a ti también te genera, obviamente. ¡Ay, mi mami! Mira a mi abuela Emmy. Igual a ti. Me tienes que mandar esta foto porque yo la única foto que tengo de ella de perfil, ¿sí?, es súper chica. Porque me cambié tanto de casa que se me perdieron muchas fotos. Esa es la mujer que tiene todo mi amor todavía. Que recuerdo y que le hablo a los niños. Mira. Esa. Ay, ahí está. Ella. Gracias, viejita. Por ti estoy aquí con el Martín Cárcamo. Mujer de trabajo. Se vino con la pata y el buche. 14 años tenía cuando se casó con mi abuelo, 16, que la fue a buscar a Mardim, que ahora es de los turcos. Antes era de Siria. Y se vinieron a pata pelada y tenían a los niños debajo del mostrador en cajas de manzana, de tomate. 8, 9 hijos. El abuelo salía en burro. Se recorría San Juan de la Costa por todos lados vendiendo telas. Y así sacaron la cresta. A puro empeño nomás. A puro ñeque. Tu abuela o tu mamá, en este caso, que vendría siendo lo mismo. Sí. Estuvo muchos años en cama, ¿no? Sí, pasó. ¿Cuánto? 7 años. Ella le dio una embolia o algo más. Uh-huh. Y quedó como. No inconsciente, ella estaba consciente, pero no podía hablar, no podía. Y era terrible verla, una mujer dinámica que tenía 30 llaves y no las soltaba porque todo estaba en su poder. Ella era la matriarca, ella mandaba a un montón de cabros, ella tenía todo bajo control y ella sacó sus cabros adelante e hizo la fortuna que. La fortuna, pero. Un buen pasar. Un buen pasar, un muy buen pasar. Apunta, ñeque. Cuando ella fallece, ¿qué generó en ti? Oh. Mira, hubieron varios años que yo me morí con ella, te juro. Yo sabía que iba a pasar. Estaba mal, estaba viejita, ya. De repente yo le decía a Dios, llévatela, está sufriendo, está. Pero cuando me dijeron que se había ido, oh, fue algo. Pero se me partió el corazón en 20, es lo que me pasó con Jorge. Pero creo que como estaba más joven, fue un poco más con mi abuela. Se me fue todo, se me fue todo. El apoyo, se me fue el armazón que me hizo, la casa donde me puso, se me fue toda la mierda. Quedé como así, como coja, como no sabía qué hacer. Y eso que tenía el apoyo de mis cabros, que tenía el apoyo de Jorge, si no, yo no sé qué había hecho. Pero yo siempre la he visto como con que no ha querido pensar en la muerte porque le gusta mucho la vida. No porque le dé miedo lo que vaya a pasar en la muerte. Eso es por lo menos lo que hemos conversado. Bueno, yo lo que le pido al caballero Ría es que por favor no me toque a los hijos, ni a los nietos. Que por favor muera yo primero porque por ese dolor no podría pasar. Y le digo que me lleve de golpe. La Tere dice, la verdad, yo tengo tanto por hacer, Martín. Mucho. Tengo tantos proyectos, tantas cosas. De primera, quiero ganar un poco de plata y quiero conocer los países árabes, quiero conocer Europa, no conozco, conozco solamente algunos países de Latinoamérica y Estados Unidos, que por mi cuñado que me invita para todos lados. Viajé con él en avión, dime que tú que no se cayó cuando viajé con él. Le tengo fobia yo. Y este es el minuto para empezar a disfrutar. Sí, pues por eso es que yo alego con Jorge y de repente lo puto. Digo, ¿cómo te vas a morir justo?
justo cuando los cabros estaban ya hechos, ya había pagado todas las deudas, porque nosotros vivimos con deuda hasta el día de que se tituló la Tere. Y ahí empezamos a toda esa plata que tú ahorrabas de las universidades, a pagar, hasta que quedamos limpiecitos.